Hello. Hello, María Estela. ¿Y la teacher? Aún no ha iniciado. Ah, bueno. Ah, pues me da chance de llegar. Así la vemos que va con todo. Ya casi llego. Sí. Con cuidado, con cuidado. Sí, thank you. Hello, good evening. Good evening. Hello, how are you today? Teacher. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Thanks. ¿Todo bien? Good evening, teacher. All fine. ¿Ejercitados? All is good, teacher. Yes. Ya lo veo que anda ahí como que se acaba de ejercitar, José. Very good. ¿Quién dijo very siempre. Good? Always. Always, very good. Always. Okay. Y María Estela viene conduciendo. Ajá, ya escuché yes. Por ahí. Hello, yes. María Estela. Hello, teacher. Hi, welcome. Con cuidado, yes. Le dijeron por ahí, ¿verdad? Yes. Okay. Welcome, welcome, everybody. Sandra. Oh, Maribel. Tenía ratos de no verla, Maribel. ¿Qué se nos había hecho? Cuénteme. Acá estamos, teacher. Anoche ¿todo bien? Estaba lloviendo mucho acá. Sí, sí, sí. Yo creo que llovió en todo El Salvador, ¿verdad? Sí, estaba sí, tronando. Estaba muy fuerte, sí. Roxy, ¿qué tal, Roxy? Hi, teacher. I am fine. And you? Fine. Thank you. Nice to see you. Well, we're going to start with the class today, okay? A Sandri siempre la veo viendo para el otro lado, pero creo que tiene conectadas las dos cosas, ¿verdad? El celular y la compu. Ok. Eso, Sandri. ¿Cómo estás, Sandri? ¿Todo tranquilo? Good, teacher. Good. Yes. Very good. Very good. Yes. Thank you. Ok. You're welcome. Making plans. Eso es lo que vamos a ver ahora. Miren. Making plans. Hacer planes. ¿Cómo hacen ustedes planes para él? Futuro, ¿ok? Making plans, ¿ok? Clase número 10. Oh, ya vamos por la mitad, chicos. ¿Ok? Clase número 10. La mitad, mitad, mitad. Y luego, ¿cuántas clases son? A ver, si recuerdan. 20, ¿verdad? 20. Estamos por la 20. Mitad ahorita. 20. Yes, 20 clases. Ok, bueno, y para ir en la mitad, vamos bastante bien en la plataforma. Muchos ya van por la parte 4, ¿verdad? Que es la parte que estuvimos realizando el día de ayer, terminando la parte 4, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con la parte 5, a iniciar la parte 5, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Conversation, making plans. Esta conversación la van a encontrar ahí en el video. Por si ya lo abrieron, el video de la primera lección, ahí se encuentra, ¿verdad? Making plans. Vamos a hacer la conversación. Pero primero quisiera que repitieran después de mí. Ok, Lynn dice, say, Miguel, what are you doing tonight? Hey Miguel. Hey Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? Do you want to go bowling? I'd love to. Okay. ¿Qué significa el I'd love to? I would love to. Me encantaría, ¿sí? But I can't. But I can't. I'm going to a soccer match with my brother. I'm going to a soccer match with my brother. Maybe some other time.
Are you doing anything tomorrow? Are you doing anything tomorrow? We will go then. We could go then. ¿Qué significa we could go then? Podría. Podríamos ir entonces. Okay. Tomorrow sounds fine. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. I'm going to work until five. So let's go around 6. So let's go around six. Okay, afterwards. Sounds great. Okay. Sounds great. Bueno, entonces van a practicar la conversación entre. Vamos a ver. ¿Quiénes quieren participar? Teacher, what is the meaning afterward? Afterwards, okay, afterward. Y después, maybe we can get some dinner. Same teacher, y después, okay, good. Mm-hmm. Afterwards, después de eso, podemos ir a cenar, ¿verdad? Daniel Palacios, eso, Daniel, viene con todas las energías para practicar. Okay, Daniel, ¿y quién más? ¿Quién quiere? Okay, Roxy, muy bien. Daniel es Miguel y Roxy es Lynn. Okay, go ahead. Okay. Hi, Miguel. What are you doing tonight? Do you want to go bowling? Thank you. I love to. But I am going to a soccer match with my brother. Okay, stop, please. Cuando hay comas y puntos, hay que hacer las pausas, ¿verdad? Okay. I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Okay? Okay. Otra vez. Vamos. ¿Empieza Roxana o empiezo yo? Sigue con la conversación. Solo esa parte. I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? Are you doing anything tomorrow? Continue. We could go then. No se pronuncia la L, ¿ok? Could. Okay. We could go then. Mm-hmm. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So, let's go around 6? Let's go around six. Six. Okay. Six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, very good. Thank you very much. Good job, Roxana. Okay, thank you for participating. María Estela, mire, María Estela se teletransporta, ¿verdad? En lo oscuro y de repente, en la claridad, ahí sentadita ya, ¿verdad? Bien tranquila. Vuela. Ya la vi que ya está ready. Okay, María Estela va a participar con, déjeme ver, un chico. ¿Quién quiere participar con María Estela? Carlos Arriaza. Ok, Carlos. Hey, teacher.
Okay, welcome. Good evening. Good evening. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? Bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, sometime. I'm going to. Tomorrow? Sounds fine. Tomorrow, I'm fine. I'm going to work until 5. So, let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Ella lo va a invitar, dice María, ¿verdad, María? Yes. Van a ir volando en su too fast, too furious. Sounds great. Hey, ahí nos traen un poquito. Comida china sería bueno. Chinese food. China food. Okay, good job. Bueno, entonces chicos, vamos a ver algo. Dice aquí en la conversación, what are you doing tonight? Vean la diferencia entre decir, digamos que yo les pregunto a ustedes, what are you going to do tonight? Y si yo les digo, what are you doing tonight? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos preguntas? Yes, teacher. Una es qué estoy haciendo y otra qué voy a hacer. Very good. Very good. Daniel Edgardo. Muy bien. What are you doing? Pero, vaya. El tonight también habla de futuro, ¿ok? No solamente qué está haciendo en el momento, sino qué va a hacer más noche, ¿ok? What are you doing tonight? O sea que, para preguntar, no solamente qué estoy haciendo en el momento, sino qué va a hacer en el futuro, puedo usar también el verbo con ing, ¿verdad? What are you doing tonight? Ahí le está preguntando a la chica, ¿qué vas a hacer en la noche? No le está diciendo, ¿qué estás haciendo en la noche? Le está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Entonces, esa pregunta aplica para eso. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Sí? Yo le pregunto, por ejemplo, a... Vamos a ver. Carmen, ha estado calladita, Carmen. Welcome. Carmen. Hello, teacher. Hi, Carmen. Hello. Carmen, what are you doing tonight after the class? Well, I'm going to work in the platform. Excellent. Escuchen cómo respondió ella. No le dijo, dijo, I'm going to work, ¿verdad? I'm going to work in the platform. Okay? Very good. It's correct. I'm going to work. Or, I'm working... yo qué sé, I will work in the platform. El will con el going to es lo mismo, ¿sí? Para futuro, pero con la diferencia entre el going to es seguro que lo va a hacer, ¿verdad? Y el will es como una probabilidad, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero ahorita el will lo vamos a dejar aparte, ¿ok? Entonces, yo le pregunto a Maribel. Maribel, what are you doing tomorrow in the morning? Tomorrow, no se puede decir I tomorrow. Tomorrow, tomorrow, I. In the morning. Está hablando así como, ¿sabes? Tomorrow, sí. I in the morning. ¿Cómo es la cosa? Tomorrow, in the morning, I, ¿qué? I'm going to work. Okay, very good. Acá dice, what are you doing tonight? Do you want to go bowling?
I'd love to. Ahí como le hizo otra pregunta, contestó diferente. Pero luego le dice, I'm going to, ¿verdad? Going to. I'm going to. O sea que okay, solo la pregunta puede cambiar, pero en las respuestas no. En las preguntas okay, usted puede omitir, what are you going to do? Y decir, what are you doing? En lugar de decir, what are you, lo voy a escribir acá, porque si no suena como que no entiendo lo que está diciendo la teacher, ¿verdad? Me imagino. Vamos a ver. Esta es la diferencia, miren. Puede decirlo de las dos maneras. What are you going to do? What are you going to do tonight? Oui. Miren, todos. What are you going to do tonight? Y acá dice, what are you doing tonight? ¿Qué omitieron? Going to. El going to. La pregunta es para todos, no solo para Maribel. Omitieron el going to. Going to. O sea, no es necesario decir el going to para hablar de un futuro. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? En lugar de decir el going to, usted toma el verbo. ¿Cuál es el verbo principal en la oración acá? El do. El do. Aquí está, el do. Entonces, quita el going to y le pone el ing al do. ¿Verdad? Tonight. Digamos, vamos a ver otra oración. Are you doing anything tomorrow? Ah, aquí está otra, miren. ¿Cómo sería con el going to, chicos? What are you going to? No, esta. I'm sorry. El de are. Ajá. Are you going to do anything tomorrow? Anything tomorrow. Qué rápido aprenden, chicos. Así me gusta. Are you going to do anything tomorrow? Es lo mismo que usted diga, are you doing anything tomorrow? También le quitaron el going to y dejaron solo el are you doing. Es correcto, ¿ok? Es correcto decirlo así. Y tenemos otra pregunta, no más, ¿verdad? Solo esas dos. Ya lo voy a poner a practicar a ustedes. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Puedo quitar el video? Yes. La conversation, mejor dicho. Es que esta conversation está en el video que está en la plataforma, ¿verdad? Solo que más oscura. Vale, ok. ¿Y las formas de responder? De diferentes maneras, ¿verdad? Maybe we can get some dinner. Oh, sounds great, etc. Depende de lo que le haya preguntado. Ok, vamos a quitar esto. Seguimos. Vale. Los usos de los gerundios. Esos son gerundios. Gerunds. Se dice gerunds en inglés. The gerunds form of verbs. ¿Cuáles son los usos? Se usa de diferentes maneras. Miren. Podemos usarlo como un subject of a sentence, el sujeto de una oración. Writing in English is difficult. Watching TV is my favorite pastime. ¿Ok? Como un sujeto. Writing es el sujeto. Watching es el sujeto acá. ¿Ok? Se puede usar también como as direct object of a sentence, como un objeto directo. I like cake. I like writing. I love going out to restaurants. I like writing in English. Los verbos like y love, presten atención. Esta es una clave. El verbo like y el verbo love siempre van a ir, el verbo que va a la par tiene que ir con ing. ¿Ok? I love singing. I like eating. No puede decir I like it. No. O usa I like to eat o I like eating. I love going. No puede decir I love go. Go out. No. I love going out. Or I love to go out. Voy a escribir aquí las dos formas.
porque a veces uno habla y cuando uno está hablando no es lo mismo que el estarlo escribiendo, ¿verdad? No se va entendiendo a veces. Ok, I like, puede decir, I like to write, or I like writing. I like writing, ¿sí? Pero no puede decir, la forma incorrecta sería ¿cuál? ¿Incorrecta? I like writing. Yeah. Ay, permítame. I like write. Esto es incorrecto. Like and love. Con el love igual. Hola. Ay, quedó en medio. Lástima que cuando ya escribe uno no se puede mover, pero por lo menos yo no puedo moverlo ya. Correcto. ¿Lo logran ver, chicos? Yes, teacher. I like to write, I like writing. La incorrect es I like write. ¿Verdad? Yes. Se puede. Okay. Right. Entonces, lo mismo es con love. I love to write, I love to go, I love to sing, or I love singing, I love writing, etc. Siempre a la par de like y love, va a ir con gerundio, ing. Eso es como un, está actuando como un objeto directo en la oración. As a subject complement, como un complemento, un sujeto complemento. My cat's favorite activity is sleeping. One of his duties is doing her homework or doing homework. Puede decir to do homework or doing homework. Es correcto. Como un objeto de una preposición. We shall be interested in hearing your comments. Would you like to walk instead of taking the bus? ¿Te gustaría o preferirías caminar en lugar de tomar el bus? No porque esté un taking, está diciendo, ¿preferirías caminando en lugar de tomar el bus? No, no se lee así, ¿sí? Los gerundios se leen normal. ¿Te gustaría caminar en lugar, instead of, en lugar de tomar el bus? Okay. Taking the bus. Instead of taking. Después de la palabra interested in, esa es otra clave. Tiene que ir un gerundio. Después de la otra palabra, instead of, tiene que ir un gerundio. Ok. En lugar de. Instead of. Ajá. Por ejemplo, usted dice, would you rather play in soccer instead of playing what? Basketball? Ok. So después del instead of, tiene que ir un gerund. Aquí está actuando como un object of a preposition. Y luego, after certain expressions. Después de algunas de ciertas expresiones, como por ejemplo, my cat's favorite activity is sleeping. No dice, la actividad favorita de mi gato es durmiendo. No, es dormir. Así se lee. One of his duties is doing homework. Una de sus tareas es hacer las tareas de clase. No es haciendo. ¿Estamos claros, chicos? Estas son formas de usar los gerunds. ¿Ok? Seguimos. ¿Puedo pasarlo? Están calladitos. Díganme. A mí, I'm not clear because la traducción en ti va el gerundio. Es así. ¿La traducción? Es decir, en el último caso, por ejemplo, my cat's favorite activity is sleeping. Puede decir to sleep or sleeping. Pero no se traduce durmiendo. No. No, porque no estamos, no estamos hablando del present progressive. Ajá, ¿okay? Si estuviera hablando del present progressive, dijera,
My cat is sleeping right now. Yeah. Después del verbo to be, tendría que usarlo. Pero el gerund se puede usar en varias partes de la oración. ¿Mir? En cambio, el present progressive o present continuous solo se usa después del verbo to be. Ajá. Okay. I am walking. He is sleeping. Ahí es, yo creo que eso es lo que me quería preguntar. ¿Cómo voy a diferenciar? ¿Verdad? Ni usted sabía cómo preguntar. ¿Cómo voy a diferenciar el going to de un gerund? Fácil, ¿verdad? Buscando los pronombres, perdón, los, el verbo to be. Verbo to be. Si usted se fija acá, no hay verbo to be. ¿Verdad? Yes. Y si hay, va después. Watching TV is my favorite pastime. Va después. Pero no en todas lleva un verbo to be. ¿Está claro? Sí, teacher. José, solo José me dice yes. ¿Y los demás? Yes, teacher. Ah, ok, very good. Ya vamos a practicar para que quede un poquito más claro eso. Y en la plataforma lo vamos a tratar de hacer. Okay, you must make plans with other people. Make as many plans as you can. Write your plans and the person's name. For example, play soccer with Sang Min. Play video games. Okay, for example, you say, I am playing video games on Monday at 4. No, pero aquí on Monday at 4, I am playing the piano, or I'm going to my piano lessons. ¿Sí? Podría ser así. Vamos a ver. Ay, perdón. Vamos a ver. Voy a hacerles una. Usted escoge, digamos, la primera línea. ¿Sí? El lunes a las 4 de la tarde. I'm going. Going to. To my piano lessons. On Monday at 4 p.m. p.m. ¿Sí está claro? Aquí está, miren. I'm going to my piano lessons on Monday at 4 p.m. ¿Y la pregunta cómo sería? ¿Alguien me ayuda con la pregunta? What are you going to do? Puede ser, what are you going to do? Y en la forma gerund, ¿cómo sería? What are you going to? Or where are you going to? Yes. Or where are you going to? On Monday. Where are you going on Monday? I'm going to my piano lessons on Monday at 4. Okay, ¿está claro? Right. Escoja aquí día, actividad, hora. Y escríbame pregunta, respuesta. Como que va a ser una conversación. Solamente dos, ¿ok? Día está arriba, concuérdelo con la actividad que está abajo. Y a su izquierda, la hora. Concuerde el día, actividad, hora. Así como el ejemplo que usó la teacher. Dos preguntas, dos respuestas. I'm going to go out.
Monday. I am going to. Where are you going on Monday? Are you ready? I am going to visit. ¿Quién quiere participar? Where are going to Sunday? Where are you going? Recuerden que no solo puede ser el going, ¿verdad? Or what are you doing on Sunday? Yes. What are you doing? What are you doing on Friday? See my grandparents. What are you doing on Friday? I am going to visit on Friday. Sunday. I am going to visit to my grandparents at 6 p.m. Excellent. What are you doing on Sunday? I am visiting. So visiting or going to visit? Going to visit. Okay, vaya, pero quiero que usen gerunds, no el going to ahorita. Okay. Porque si usted se fija acá, I am going to, usé el going to porque el verbo era go. Yeah. No es que esté usando el going to. Acá el verbo es visit. Entonces sería, what? Visiting. Ajá. I am visiting my grandparents on Sunday at 6 p.m. La hora va de último. ¿Ok? Yes. La hora va de último. Welcome, Uri. Estamos ahorita, hola, estamos ahorita repasando, bueno, viendo la clase sobre los gerunds, el uso de los gerunds, ¿ok? Para que no nos confundamos qué es un gerund y qué es un going to. Diferente, ¿verdad? Sí. Va a disculpar, Miss, que salí tarde y el problema que le comentaba que tuve con mi hijo, tuve que ir a buscarle una férula porque todavía no se le... ¿Todavía no? No, todavía no, entonces, aparte que es un niño, entonces no se está quieto, ¿verdad? Sí, no, horrible. Entonces, sí me recomendaron que se la fuera a buscar, entonces por eso también me agarró la tarde. No se preocupe, ¿ok? Lo importante es que esté aunque sea un ratito para que veamos de qué se trata el tema, ¿verdad? Porque este tema, si no lo escuchamos, es como un poquito confuso, ¿verdad? Ok, para servir. Entonces, gracias. En lugar de usar el going to, usamos el verbo con ing. ¿Verdad? Por ejemplo, who. Pueden decir también aquí, mire, María. Who is? Are you? La pregunta puede ser, who are you visiting? We're visiting on Sunday. Ajá, on Sunday. Ajá. Recuerden que los días de la semana siempre van con capital letters, ¿verdad? Who are you visiting on Sunday? Oh, I'm visiting my parents on Sunday at 6 p.m. Okay? Yeah. Yes. Ready? ¿Quién quiere participar? Volunteers. Me, teacher. Okay, Edgardo. Okay. What are you doing on Friday night? On Friday night, I'm going to go out to eat with my family on Friday at 6 p.m.
Excellent. Number two? Number two. What are you doing in on Saturday afternoon? Okay. ¿Qué vas a hacer el sábado en la tarde? Así preguntamos, ¿verdad? Cuando queremos hacer una reunión o algo. What are you doing on Saturday afternoon? Good. ¿Cuál es la respuesta, Edgardo? I'm going to play, I'm going to soccer game in Saturday. On Saturday. On Saturday at 4 p.m. I'm going to a soccer game on Saturday at 4 p.m. Very good. Excelente, Edgardo. Lo felicito. Súper bien. Súper bien. Sí comprendimos, ¿verdad? Este tema, Edgar. Mi teacher. Yes, teacher. Vaya, José, vamos a ver, José, lo escucho contento, vamos a ver. Vamos a ver si ya comprendimos el tema, José. Si me demuestra con estas oraciones, es que estamos bien, ¿ok? Vamos a ver. Ok. What are you doing on Wednesday at 6 p.m.? What responde, are you doing? I'm learning mathematics. I'm? I'm learning. Mathematics. Mathematics. I'm learning. Excuse me? Mathematics. Math. 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 Mathematics. Ah, okay. No se pronuncia mathematics. No. Mathematics. Math. Mathematics. Okay, thanks. And the second, what are you doing on Tuesday at 6 p.m.? I'm playing soccer with my friends. Mm-hmm. I'm playing. Mm-hmm. I'm playing soccer with my friends, correct? Y si usted quisiera cambiar la pregunta, puede decir, no what are you doing, sino que puede decir, what are you playing, yeah? What are you playing on Monday? Oh, I'm playing soccer, okay? I'm playing soccer at 4. What are you playing? What are you playing? Or where are you going, okay? Okay. ¿A dónde irás? Where are you going? Puede cambiarlo con las diferentes WH words, ya sea el where, con el who, con el which, etc. Cuando cambia la WH word, le cambia la pregunta, ¿verdad? No solamente what are you doing, puede ser where are you going, ¿a dónde irás? ¿Está claro, José? Sí, teacher. Okay. Very good. Thank you. Okay. ¿Quién más quiere demostrar que ya comprendió el tema? Carmen. Excellent, Carmen. Okay. What are you doing on Friday? I am watching a movie on Friday at 8 p.m. Mm-hmm. Okay. What are you doing on Wednesday? I'm taking dinner with my family on Wednesday at 7 p.m. Excellent. Yeah. Fíjese que la mayoría de americanos no hablan I'm going to. Casi no se usa el I'm going to. Yo no he escuchado. Si ustedes escuchan las películas, casi siempre es el verbo. Oh, I'm visiting my family. I'm going out with my friends. I'm watching a movie with my friends. ¿Sí? Preste atención a eso en las películas y va a ver que el going to ni lo usan. Ni lo usan el going to. Entonces, aquí tiene otra forma más de hablar sobre el futuro. Carmen lo hizo súper bien. Me encantó. ¿Qué más, chicos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Uri, no sé si ya comprendimos el tema. Yes, teacher. Okay, regáleme una oración. What are you doing? What are you doing or where are you going? No, what are you doing? Okay. Monday at 4 p.m. Okay. I'm going to piano lesson at 4 p.m. Excellent. Yes. Tenían que escribir dos preguntas y dos respuestas, ¿verdad? Usando la tablita.
Sandra, vamos a ver Sandra. Muy bien, Uri, la felicito. Thank you. You're welcome. Okay, teacher. Vamos, Sandra. What are you do on Saturday? Doing, no do. Do. What are you? What are you do? Doing. Where are? What doing. Are you doing? No, do, los yerbos no van sin la ing. Siempre debe de llevar la ing. Where are you? Ajá. Pero no, tampoco podemos decir a dónde estás haciendo. Ajá. Es what are you where? Doing. ¿Qué estás haciendo? ¿O dónde? Where is dónde? Ok, entonces, where are you going on Saturday, Thursday? On Thursday. Where are you going on Thursday? Ajá. Where are you going on Thursday? I am going to dinner with my family. I am going to a dinner. To a dinner with dinner. My family. With my family. Dinner, okay. Yes. Okay. Entonces la primera la tengo mala, teacher. Porque no le colocó el ING. No, porque dice what are you? What are you puede decir, pero lo que no es where are you doing. Where no, es what. What are you do? Doing. Doing. Vaya, yeah. Doing. Es que en este tema where siempre se va a llevar el ING, ¿verdad? Ok, entonces sería where are you doing on Saturday. Pero me sigue diciendo where are. ¿Dónde? What. Ah, what are you doing on Saturday? I am doing on Saturday. I am going soccer game. I am going to a soccer game. Very good. Very good. Yes, thank you, teacher. You're welcome. Yes, teacher. Muy bien, Sandri. Ok, si gustan pueden hacer más oraciones, ¿verdad? Para que tengan varias de ejemplo. Yo vi que José está escribiendo más, ¿verdad? Pueden hacer más. Si ustedes sí, quieren. Teacher, ¿puedo decirle una más? Sí, claro que sí, me encanta. Si se puede decir, ¿who are cooking tomorrow? Who is cooking tomorrow? ¿Quién está? Ok. ¿Who is cooking tomorrow? Ok. Aunque yo quería preguntar quién estará cocinando mañana. Sí, está bien. Solo que es que el are va en la respuesta cuando ya va a hablar en los plurales, ¿verdad? El is es el único que va a cambiar. Who is cooking tomorrow? Okay. ¿Quién estará cocinando mañana? Who's cooking tomorrow? Ok. Ok, teacher, thank. Y si son varias personas, allí aplica el are en la respuesta. In the answer, ok. In the answer, yes. Entonces, ¿cuál es la respuesta, José? Sería my sister cooking. My sister is cooking tomorrow. Is cooking, estará. My sister is cooking. Is cooking tomorrow. Mm-hmm. Ok. A ella le va a tocar cocinar mañana. My sister is cooking tomorrow. Sí se puede. Yes. Muy bien, está bien la oración. Ok, ¿alguien más si quiera participar? Ok, thanks. You're welcome. Los demás están calladitos. ¿Todos comprendimos esto? Roxy, ¿cómo está con el tema? Yo digo que bien, dicho. Vale, deme su oración, vamos a ver. Pregunta respuesta. What are you doing on Wednesday? Doing, no. What are you doing on Wednesday? Okay. I am eating with my family. Excellent. I am eating with my family. Excellent.
Okay. Tomó de las, sí, ¿verdad? Eating dinner with my family. Tomó del cuadrito, sí, ¿verdad? Yes. Eating dinner with my family at 7. Puede agregarle la hora de último, at 7 p.m. ¿Ok? Ok. Para hacerla más larga y más específica. ¿Qué más? The other, where are you going to on Sunday at 7 p.m.? Where are you going to? No, going to, no. Solo, where are you going on Sunday? Where are you going on Sunday? Where are you going at 7 p.m.? Ah, yeah. Where are you going on Sunday at 7 p.m.? Ajá. ¿A dónde vas a ir? I am visiting my grandparents on Sunday at 7 p.m. Excellent. Perfect. Miren, aquí ella nos demostró que se puede hacer otra pregunta. Ya habíamos hecho una usando el who. Ahora usando el where. Where are you going on Sunday at 8 p.m. Where are you going on Sunday at 8 p.m.? Y le contestó, I'm visiting my grandparents. Muy buena pregunta. ¿Sí, chicos, estamos claros ahí? Hola, hola. Ay, yes, teacher. Pero yes, son los mismos. Vamos a ver, Maribel, ¿cómo yes, estamos con el tema? Genaro. Yes, teacher. Ok. Palacios, ¿está por acá? Marvel, welcome, Marvel. Palacios, ¿cómo está con el tema? Palacios. Bien. Yeah. Very good. Very good. Ok, así me gusta. Vaya, entonces, hoy sí nos podemos, ¿me dan permiso de irme a la plataforma? ¿Ya copiaron esto? Yes, teacher. Vaya, en la plataforma, allí los voy a ponchar. Van a salir volando como los globos. Permítanme. Quiero ver si puedo hacer el cambio. Permítanme, chicos. Ay, sí estaba, ¿verdad? La plataforma. Vamos a abrir de nuevo. Making plans, haciendo planes. Este es el video que está en la plataforma, ¿verdad? La conversation que vimos al inicio es 5.1. Ahora, vamos a ver. Present continuous and be going to. Present continuous and be going to. Vamos a ver acá. Aquí sí va a hablar del present continuous, miren, no del gerunds, present continuous. Vamos a ver. No se oye. Aquí está. Vaya, la diferencia entre lo que acabamos de ver y esto, future with present continuous and be going to. With present continuous, usamos, miren, el verbo to be. What are you doing tonight? Ajá. I'm going to, ¿verdad? Para la respuesta se usan los gerunds. I'm going to a soccer match. Ese es gerunds, se usa en los present continuous. ¿Ok? Present continuous. Y el, what is she going to do? El going to es otra cosa, ¿verdad? Going to do. Con el going to se usa el verbo. Miren, es el going to más, dice acá, un verbo. Siempre después del going to, usted tiene que colocar un verbo. En cambio, con el present continuous o gerunds, no. ¿Verdad? Lo que acabamos de ver es lo primero. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Hablar del futuro con el present continuous. Are you doing anything tomorrow?
No, I'm not. ¿Vas a hacer algo mañana? ¿Sí? No, I'm not. No está preguntando, ¿estás tú haciendo? No, ¿verdad? ¿Vas a hacer algo mañana? No, I'm not. ¿Ok? Este es el present continuous, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Donde ustedes practicaron, hicieron preguntas, present continuous. El going to, siempre, vuelvo a repetir, después del going to, usted coloca un verbo. No estar. Ajá. Por ejemplo, what is she going to do? Going to do she's tomorrow. Going to she's work. Going to, are to, they going to go? To, etcétera. ¿Ok? Y las expresiones de tiempo para hablar del futuro. Tonight. What's the meaning of tonight? What are you doing tomorrow? Noche. Esta noche. Tonight. Esta what, noche. What are si you gusta, doing tomorrow? Si gustan, pueden irlo colocando. Tonight. Esta noche. Tomorrow. Mañana. On Friday. Para los días de la semana. Usted dice on. On Friday. This weekend. Esta semana. Esta semana. Y next weekend, la próxima semana. Para acciones planeadas en el futuro, para algo que está seguro que va a pasar en el futuro, ¿ok? Dice, mire, when making predictions, we do not use present continuous, rather, we use be going to or will para hacer predicciones. Y para el lo primero que vimos es algo que usted usa porque ya tiene planes de hacer eso. Es algo seguro. Y cuando usted usa el going to or el will, es que todavía no está seguro. ¿Ok? ¿Está claro eso? Son predictions. El going to y el will, predictions. Está prediciendo que tal vez pueda pasar. Ok. Por ejemplo, watch out, you are going to break the glass. Mira hacia adelante, vas a romper el vidrio. It's so cloudy, I think it's going to rain. Está muy nublado. Yo creo que va a llover. El going to para suposiciones. En cambio, lo que vimos antes, el verbo con el ing está seguro de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Yes. Any question? No. No? Ok, vale, vamos a ir a hacer algunos ejercicios que se encuentran en la plataforma. Vamos a ver. Permítanme, chicos, que aquí se me atoró el video. Aquí está otra vez. Bueno, si gusta pueden repasar el video, ¿verdad? Para tenerlo más claro. Bye. Ok, entonces el knowledge check sería el 5.4, ¿verdad? 5.4. Vaya, chicos, ayúdenme. Tenemos casi 10 minutos para completar esto. What? Mire, entre paréntesis está el you y el do. Tonight. Quiero que me ayude. Vamos a ver, yo voy a elegir. Roxana, vamos a ver, Roxana. What you do tonight? Would you like to go out? ¿Cuál sería la pregunta? What are you doing tonight? Okay. What are you doing tonight? Número dos, Uri. El número dos es, are you doing? Are you doing anything on Friday night? Okay. Are you doing anything? Si usted se fija, no estamos usando el going to, ¿verdad? Mm-hmm. Estamos usando el present continuous en la forma de gerunds. Gracias, Uri y Roxy. Vamos con Palacios. Sería we are having. 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 We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? Ay, qué rico, una barbacoa. Are having, we are having.
Okay, thank you, Palacios. Ahora vamos con, déjeme ver, José, vamos a ver si ya comprendió esto, José. Are you staying in town next weekend? Are you staying in town next weekend? Do you want to go for a hike? Parte 2. Vamos a ver, parte 2. Ahora dice, complete the responses with be going to, ¿verdad? Ahora ya no es como lo de arriba. Arriba decía, con el present continuous, para indicar el futuro. Y ahora es con be going to. Me ayuda, por favor, Carmen. The first ones. Y luego Sandra. I am going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try and go on Saturday. I am going to be. El going to ya está. Usted solo le agrega el verbo, que es be. Aquí está el be. Ok. Gracias. Sandra, number two. Well, my father. Is visited. Aquí ya no vamos con el present continuous. Ahora vamos con Is going to visit. Where my father. Vaya, prestemos atención acá, Sandri. Acabo de repetirle. Con el be going to, Sandri, más el verbo. La de arriba era una forma. Con el present continuous, como usted me lo está diciendo. Pero aquí es de diferente manera. Con el be going to. Well, my father is. ¿Is qué? Well, my father. Mire cómo hizo la oración número uno, Carmen. El verbo to be. Más going to, más el verbo en paréntesis. Is going. Going qué, Sandra? Going to be. Acá arriba era be porque el verbo es be, Sandra. Pero acá is no. Going to go. Is going to ¿Cuál go? Es el verbo en paréntesis, Sandri? Visit. Otra vez. My father is going to visit my brother at college. Ok. Muy bien. Número 3. Marvel. I'm going to work. Muy bien, Marvel. Quiero ver quién sigue, que no haya participado. Edgardo. No, sorry. Edgardo, yo sé qué. No, permítame. Es que tenía alguien aquí en la mira que no me ha participado. Pero se me olvidó quién era. Genaro. Hi, teacher. Hola, Genaro. Vamos. Can we go to a leather shop? I am going to stay. To stay. Sandri, quiero que preste atención a todas las respuestas que han dado sus compañeros, Sandri. ¿Verdad? I'm going to visit, I'm going to work, I'm going to stay. ¿Ok? Y si gusta, cópielas. No sé si ya llegó a esta parte de la plataforma, Sandri, o por dónde se encuentra. ¿Sí? Ya estoy ahí, teacher. Muy bien. Vale, vamos Thank a ver. You. Es que mi niña es algo tremendo. Por eso se desconcentró. Vale, vamos a verificar si están bien los ejercicios. Vamos a ver. ¿Qué pasó en ese? Ya vamos a verificar. Muy bien. Vale, aquí qué pasó. Sorry, I can't. Yo le coloqué el I de regreso. Lo siento, chicos. Ustedes están bien. La teacher. ¿Qué le pasa a la teacher? Ahí está. ¿Ok? Como ya tenía el I, no tienen que volver a colocar el I, ¿sí? Sorry, I can't. I am going to work. Vean acá cómo quedó.
aquí vemos la diferencia entre qué cosa, chicos. Díganmelo ustedes. El present continuous. El present continuous y going to. Ok, en el be going to siempre tiene que agregar el going to más un verbo. El be, ¿por qué dice be adelante? Tengo que agregar be, teacher. No, es el verbo to be. El am, el is, el are. Luego va el going to y luego va el verbo. El verbo que le diga aquí en paréntesis. ¿Está claro, chicos, el tema? Yes, teacher. ¿Cuál de las dos le resultó más fácil? ¿La primera, usando el present continuous o usando el be going to? Las dos son fáciles. Ok, pero tiene dos formas de hablar del futuro, ¿verdad? Ya vieron. Okay. Para mí, las dos están fáciles. Es más, la primera es súper más fácil. ¿Verdad? Yeah. What are you doing? What are you doing anything on Friday? We are having friends over for a barbecue. Are you staying in town next weekend? Do you want to go for a hike? Etc. Y terminamos la clase con un 100 para todos, estrellitas para todos. Los felicito, chicos. Y luego mañana seguimos usando el can. Yes. Si usted ya quiere adelantarse, puede ver el video de qué se trata y realizar los ejercicios del knowledge check. Está fácil. Can. Yes. Y si ya hizo esto, los felicito. Vamos bien. Tienen que ir a la par o más adelante. Atrás, never. Atrás, never. Los que están en el 4, no les voy a mandar estrellitas esta noche. Ok. Terminamos. ¿Cómo sintieron la clase ahora? ¿Difícil? ¿Fácil? Excelente, teacher. ¿Al final se comprendió? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Eso. Aplauso para usted. Thank you. Got it. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. See you, teacher. Goodbye, everyone. Goodbye. Good night, everyone. Bye. Vamos, Cote. Terminamos. Gracias. Bye, Mari. Bye, Daniel. Bye. Good night. Good night.